Acaba de terminar el partido, le hemos empatado al Valencia 1-1 en Mestalla. Un partido muy raro porque jugamos con muchos juveniles. Partido que ya estaba definido. A mí me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. A mí, yo me aburrí un poco. A mí me aburrí un poco para jugar los chavales como han jugado. Han jugado bien, tú. El Sergio Roberto pegó un partidazo. Sí, Sergio Roberto jugó muy bien. No nos podemos quejar porque fueron a Mestalla y sacaron un empate 1-1 y el récord sigue vivo. Sí, exactamente. Pasaron, Guardiola, hoy Luis Enrique pasó a Guardiola con 29 partidos invicto. La verdad que estamos de manera espectacular en la Copa del Rey, también en la Liga, también en la Champions. Y lo pasará porque Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo. Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo. ¿Mejor que Guardiola? Mejor que Guardiola. ¿Mejor que Cruyff? También, y mejor que Mourinho. Mejor que Mourinho, que ese sin dudas. Bueno, si tiene que elegir entonces el mejor jugador del partido, ya me lo ha dicho, pero... ¿Cuál? ¿El mejor jugador del partido? El mejor jugador es Sergio Roberto. Sergio Roberto, por lejos. Sí, correcto. ¿Y qué me puede decir de Captum, que metió un gol hoy, que debutó en las redes? El chaval que ha marcado el gol. Pues muy bien, ha jugado muy bien. Yo lo he visto en otros partidos, en el Barcelona Atlético. Sí. Y ese chaval es fenómeno. Lo que pasa es que no tiene altura. Pero es bueno, muy pequeñito. Nosotros tenemos muchos jugadores sin altura y sí, nos va bien. Mira, yo soy socio del Barcelona. Estoy esperando ahora a que me llamen para ponerme la medalla de oro. ¿Medalla de oro? ¿Cuántos años es socio del Barça? 51 llevo ya. 51. Él es un Barça fanático de verdad, Gracias. Ya tengo el carnet de senio que ya no pago. Ya está. Un verdadero hincha del Barça, verdadero fanático. Sí. Con todas. Hombre, fanático, tampoco. Aficionado aguerrido. Pero de los buenos. De los buenos, de los fieles. He ido a muchas finales, Y este año ahora, ya con el carnet, voy a ver si me toca la entrada, porque a la final voy a ir. A la final vamos.